Yo le estoy hablando, ¿a ti nunca te han traicionado? ¿Si no me han traicionado? Sí, traicionado. Una vez me traicionaron. Pero no digo una traición, you know, like que te cogieron un dinero y tú confiabas. I'm talking about una traición como de amor. Sí. Ey, y eso duele. ¿Ustedes saben lo que yo digo? Una persona, ok, let me get into details. Que tú tienes una novia, tu mujer. Y tu mejor amigo. Fun of me. Yo le estoy hablando que tú agarras y tú llevas a tu mujer a la casa de tu mejor amigo y que tú entres a la habitación y yo tenga así chuleando así conmigo. Eso no le ha pasado a ti. No, está fuerte. Sinceramente, yo tengo que rendir cuentas aquí esta noche. I mean, seriously, I think it's really messed up. Y yo le voy a ser sincero, yo no voy a permitir esta vaina. Espérate, tú y yo tenemos que hablar. Un momento. Dominicano, buenas noches. Don, ¿qué te pasa? Un momento. Sinceramente, papi, yo era tu mejor amigo. Vamos a resolver esto. Vamos. Por última vez. Y que el marido entienda que
nos pedí a los dos y a la misma vez. Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía que se iba para Puerto Rico a vacaciones con su amigo. Ay, te mintió. Y yo y ella en una cama, allí en Bayamo. Quizás en Isla Verde o Carolina, dos hoteles en sucio. Tú también los odio a los dos. Y yo soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor. De nuevo quedé de cabrón. Perdí un amigo por la tentación. Perdón.